Hola. Hola, Hola, profe. ¿qué Hola, tarde nos buenas. abrieron hoy, o no? Hola, profe, ¿cómo va? Hace como, yo hace como, no sé ustedes, pero yo hace como 20 minutos que estoy esperando. Sí, nosotros Sí, nosotros también. también, del Yo cuarto igual. que estamos. ¿Lo reclaman ustedes? Le escribimos a los chicos del centro. Claro. Sí, porque se pierde un montón de tiempo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Ya terminamos con la bolilla número 2. Hoy nos toca comenzar con la bolilla número 4. ¿Cómo van con el estudio? Vamos, demasiado contenido. Es un montón. Profe, de la unidad 4 la estuve leyendo y creo que es la 4 la que habla de las reformas constitucionales. ¿Puede ser, Sí, profe? sí. En el libro no le entendí nada, Jiménez, de las reformas. No sé si puedo leer otro material que hable bien en otro libro, pero me costó un montón entenderlo. ¿Se me trabó? A mí se me. Yo en un momento creo que quedé trabada, no sé ustedes. Sí. Tengo mala. No sé ustedes dónde se fijan, pero yo tengo mala conexión de internet. No me parece, no parece, o por lo menos no ¿No? la veo. Bueno, ¿qué es lo que no entendías, Constanza, de las reformas? No, el texto en general era como que sentía que hablaba de una cosa y después metía otra y después volvía a la primera cosa, la primera reforma y ahí me perdí. Bueno, vamos a arrancar así todos lo vas a poder interpretar un poquito mejor con lo que vamos a ver hoy en la clase, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla. ¿Cómo es esto? Aguarden, ¿sí? Tengo mil cosas abiertas. Acá estamos. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Me saco el video por las dudas para que a ustedes no se les trabe. Por ahora va bien. Depende cómo te ande, profe, como vos quieras. Si anda bien, si así, no sé. Bueno. Vamos a arrancar entonces. Poder constituyente. ¿Quién hace y cómo se hacen las constituciones? Básicamente lo que ustedes primero tienen que distinguir entre lo que a veces se denomina poder constituido, que básicamente son los tres poderes, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, ¿sí? Cuando hablan de los poderes constituidos, justamente son los tres órganos de poder que establece en la parte orgánica la Constitución Nacional. Pero cuando hablamos de poder constituyente, vamos a hacer referencia a ese poder que va a hacer la constitución, o sea, que va a estatuir el sistema constitucional, ¿sí? Como poder constituyente fundacional u originario, y después vamos a ver también que se denomina poder constituyente de reforma a la convención que en nuestro caso va a modificar la constitución. Sí, hasta ahí estamos. Ahí está. Entonces, como poder constituyente,
vamos a entender que es la relación social de mando y obediencia a través de la cual la sociedad, por eso es relación social de mando y obediencia, a través de la cual la sociedad establece la distribución y el modo de ejercicio monopólico de la fuerza en ella. ¿Sí? ¿Por qué vamos a decir que la sociedad establece la distribución y el modo de ejercicio monopólico de la fuerza? Bueno, primero que esta concepción es una concepción del constitucionalismo que responde al constitucionalismo clásico. ¿Por qué? Acuérdense que las constituciones del constitucionalismo clásico, cuando ustedes la vieron, hacían referencia básicamente al librito de la parte orgánica de nuestra constitución, es decir, a la constitución que meramente establecía la organización del poder. Por eso habla de la distribución y el modo de ejercicio monopólico de la fuerza en ella, o sea, es la sociedad la que va a darle, digamos, este poder al constituyente para que determine una distribución y una organización del poder, que en nuestro caso, al adoptar el sistema republicano de gobierno, lo tenemos establecido en los tres poderes clásicos, ¿sí? Que son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, por poder, vamos a entender esta relación de mando y obediencia a la cual hacíamos referencia, y por constituyente, ¿sí? Se entiende que es el poder o la competencia que va a dar forma y va a determinar la constitución, el sistema constitucional de un país. ¿Sí? Esta es la concepción o el concepto que adopta Jiménez. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del poder constituyente? Esto cuando hablamos de las características del poder constituyente tenemos que tener presente, ahora vamos a ver más adelante en la clase, que van a existir mínimo tres tipos de poder constituyente. Básicamente los dos más importantes son el poder constituyente originario o fundacional y el poder constituyente de reforma. Bueno, las características básicamente responden al poder constituyente fundacional, ¿sí? A ese primer poder constituyente, que va a dar nacimiento a la primera constitución, que va a dictar, va a sancionar la primera constitución. Entonces, este poder constituyente tiene como característica que es supremo, porque no va a depender de ningún poder anterior al constituir el sistema. Es ilimitado respecto de posibles contenciones jurídicas, o sea, no hay ninguna norma jurídica preexistente, porque justamente es el poder, es ese, el originario, el fundacional, el que va a dar nacimiento al sistema constitucional, sin perjuicio que después vamos a ver que tienen ciertas limitaciones relacionadas que serían metajurídicas, es decir, tradiciones, la historia de los pueblos, la cultura, etc. Es extraordinario porque se va a ejercer en situaciones de excepción, ya sea el poder constituyente originario, que se ejerce una sola vez, o el de reforma, no se ejerce como el poder legislativo que se reúne en sesiones ordinarias, cotidianamente o regularmente. Esto vamos a ver que es excepcional su ejercicio. Es único e indivisible, porque sea cual fuera el modo en que se ejerce, estamos hablando del mismo poder constituyente, ¿sí? Y no es soberano. ¿Por qué? Porque la soberanía va a ser la del pueblo. El pueblo, que es el soberano, le va a dar en esta relación social, ¿sí? Esa supremacía, si se quiere, pero siempre el soberano va a ser el pueblo. Entonces, esto es lo que les decía recién. ¿Cuáles son las modalidades que existen de poder constituyente, o cuáles son los tipos diferentes de poder constituyente? Vamos a encontrar que existe un poder constituyente fundacional u originario, que es el que va a dar nacimiento al sistema constitucional. Después tenemos el poder constituyente de reforma y el poder constituyente revolucionario. Acá hay que hacer una aclaración, yo se los dejé en la diapositiva para que ustedes lo lean en el capítulo del doctor Jiménez. ¿Por qué? Porque hay que hacer una aclaración en relación a la distinción que existía o que van a encontrar en algunos autores
como por ejemplo Villar Campos. Si ustedes estudian de Villar Campos, van a encontrar que Villar Campos clasifica al poder constituyente como poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Jiménez prefiere hablar de poder constituyente originario y poder constituyente de reforma. ¿Y por qué él prefiere hablar de reforma y no de derivado? Porque él entiende que el concepto de poder constituyente derivado es más apropiado para hacer referencia al poder constituyente de las provincias. Ustedes saben, si estuvieron viendo federalismo, que a partir del artículo 5 de la Constitución Nacional, todas las provincias deben dictar para sí su propia constitución, digamos, provincial, siguiendo los principios de la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, lo que entiende Jiménez es que cuando hablamos de poder constituyente de las provincias sería derivado de, este de la Constitución Nacional, ¿sí? Por eso él deja este concepto de derivado para el poder constituyente de las provincias. Está explicado todo esto que les acabo de mencionar en el punto 6.2 del capítulo 4 del libro de Jiménez, en el que ustedes pueden descargar de la página directamente. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Se los remarco porque si estudian de otros libros, tal vez encuentren que en lugar de decir poder constituyente de reforma, hablan de poder constituyente derivado. Es una distinción meramente conceptual, digamos, literaria, no semántica, no hay, o sea, es una forma u otra de mencionarlo, pero necesito que ustedes lo sepan para que después cuando lean el libro no tengan confusiones, ¿sí? O si estudian de otro libro, cuando les toque este tema, al momento en el programa, o si llegan a tomar en el examen, puedan distinguirlo, ¿sí? Profe. Sí, Facundo, decime. Una duda. Hoy estamos viendo la bolilla 4, ¿no? Sí, bolilla 4. ¿No es el capítulo 3? ¿Cómo? ¿No es el capítulo 3? ¿O la me equivoqué bolilla 4? Yo? No, capítulo 6. Ah, lo pasaron, listo, me equivoqué yo. Y entonces gracias. Yo acá debo haber transcrito mal el capítulo, entonces. Si es bueno, capítulo 6. A ver, no tengo el. Encima, acá está el libro, a ver, aguarden. Aguarden que ya lo chequeo. Porque por ahí mi dislexia hizo que ponga 4 en lugar de 6. Poder constituyente. Sí, el 6. Sí, de Jiménez es el 6. ¿Es el 6? Sí. Bueno, entonces, corrijan eso. Voy a ver si es el punto 6.2. Sí, yo tengo todo lo de Jiménez, por eso. Los límites del poder constituyente, ese es el 6.2. Concepto fundacional está en el libro. A 6.1, no, perdón, es de la unidad, de la parte 1. El 6.2 son los límites. Acá está, los límites al poder constituyente, la superación de la vieja, está bien, es en la página 239 y el capítulo 6 en lugar de 4, como puse ahí. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Seguimos entonces? Me voy a dejar otra mano. ¿Te hago una pregunta, doctora? Sí, decime, Carlos. No, era usted eso después lo sube al campo, ¿no? El Power ese. Sí, yo lo subo. Gracias. Y le subo el capítulo del libro también. ¿Sí? Como lectura obligatoria. Para que lo tengan. Bueno. Hecha la aclaración, entonces avancemos con la próxima diapositiva. Poder constituyente fundacional. Es el constitutivo de un sistema constitucional. No es un elemento creado por el derecho, pero al instituir un sistema jurídico, el derecho constitucional debe circunstancialmente estudiarlo.
Banossi interpreta que el poder constituyente, primigenio o fundacional, es poder no por, no por referirse a competencias o jurisdicciones del derecho, sino que es una potestad en cuanto a fuerza social o energía. ¿Por qué decimos que no es un elemento creado por el derecho, pero que al instituir un sistema jurídico, el derecho constitucional debe estudiarlo? Porque en realidad muchos autores sostienen que el poder constituyente fundacional, estamos hablando del primer constituyente, en nuestro caso, ¿cuál sería nuestro, el primer poder constituyente? En nuestro caso particular, ¿cuál fue el primer poder constituyente? El poder constituyente fundacional. De 1853. Exactamente, Nicolás. El poder constituyente de 1853. Entonces, cuando nosotros estudiamos poder constituyente fundacional, tengamos presente ese poder constituyente, ¿sí? Para que nos resulte más fácil incorporar los conceptos. Entonces, como les decía, este poder constituyente, como venimos viendo, no tiene ningún tipo de sistema normativo preexistente, porque es el propio poder constituyente fundacional el que va a establecer el sistema constitucional, el nuevo sistema constitucional. Hablamos de sistema constitucional y no de constitución nacional, porque acuérdense que el sistema constitucional abarca un montón de cosas que exceden al libro o a la constitución formal. Cuando hablamos del sistema constitucional, estamos haciendo referencia también a la constitución material, estamos haciendo referencia a la doctrina constitucional, estamos haciendo referencia a la costumbre constitucional, estamos haciendo referencia a la jurisprudencia, a la interpretación de esa constitución, ¿sí? Un sistema constitucional es el todo. Entonces, ¿por qué decimos que muchos, bueno, lo que les decía, muchos autores sostienen que el poder constituyente fundacional en realidad es una figura más propia o su estudio le corresponde más a las ciencias políticas? ¿Por qué le corresponde a las ciencias políticas? Por lo que les decía recién, porque no está establecido por ninguna norma preexistente al poder constituyente fundacional, ¿sí? Sin perjuicio de ello, nosotros tenemos que estudiarlo en el derecho constitucional porque es justamente el que va a dar nacimiento a la Constitución Nacional o al sistema constitucional. Poder constituyente de reforma, en cambio, es nuestro elemento de estudio por excelencia, si se quiere. ¿Por qué? Porque es el que va a llevar adelante el procedimiento de modificación del sistema constitucional conforme a lo que se dispuso oportunamente constitucionalmente. O sea, es la propia Constitución la que va a establecer cuál es el mecanismo para su reforma, el mecanismo a seguir para su reforma. Y después tenemos el poder constituyente revolucionario, ¿sí? ¿Cuándo se da este poder constituyente revolucionario? Este es un poder constituyente que estudia o que al que se refiere Banossi, entre algunos autores. Entonces, este poder constituyente se va a dar cuando, desde un punto de vista jurídico, las manifestaciones del poder constituyente no se ajustan a las reglas y condiciones estatuidas en el sistema constitucional vigente, quebrándose en consecuencia la lógica de los antecedentes. Es decir, cuando, por ejemplo, un poder constituyente de reforma excede o no cumple con las normativas estatuidas por la Constitución para llevar adelante la reforma constitucional, en ese caso se convertiría en un poder constituyente revolucionario. Dice, por ejemplo, el caso del golpe de Estado, bueno, el golpe de Estado ni hablar que es un poder constituyente revolucionario porque deja sin efecto todo un sistema constitucional por lo general y establece un nuevo estatuto o ese tipo de normas, de conjunto de normas temporarias, de transición, por lo general siempre adoptan la misma terminología. O por haber incurrido en alteraciones, esto es lo que le decía recién, o demasías el órgano o los órganos encargados de la reforma, omisiones o extralimitaciones en el obrar de la Convención Constituyente. Solamente en el caso de que el órgano de reforma, ¿sí?, se haya extralimitado o haya cometido omisiones en el procedimiento, ¿sí?, pueden ser, solo en este supuesto, podrán ser salvadas estas cuestiones por parte del Poder Judicial en su rol de moderador, ¿sí?, del sistema.
Dice, en tal caso, la extralimitación u omisión se integrará al sistema. Para el caso de ejercicio de poder constituyente revolucionario como consecuencia de la actuación de un gobierno de facto, ello no podría convalidarse en el sistema. ¿Y por qué no podría convalidarse en el sistema? A través del Poder Judicial. Por lo que venimos estudiando, ¿se acuerdan? Por los delitos del artículo 36. ¿Sí? Que declara prohibido estos insumos como alimentadores del sistema. Entonces, ¿cuáles van a ser o cómo podemos clasificar los límites que va a tener el poder constituyente? Primero, en este punto tenemos que tener presente que depende de dónde nos, de qué poder constituyente estemos hablando, va a tener uno u otros límites, ¿sí? Los límites que tenemos pueden ser metajurídicos. Estos límites son límites que no provienen del derecho positivo, ¿sí? La limitación no proviene del derecho positivo, no la encontramos en la norma, y pueden ser ideológicos. Un conjunto de valores de un sistema social determinado, pueden responder a la cultura del pueblo, a la historia del pueblo, ¿sí? Son límites más que nada sociológicos, si se quieren, ¿sí? Estos son los límites metajurídicos. Y después los otros límites que puede tener el poder constituyente son límites jurídicos. Estos sí ya se encuentran establecidos normativamente. Estos sí los vamos a encontrar en el derecho escrito. Y estos pueden ser procesales o sustanciales. Los procesales a su vez pueden ser formales, es decir, de forma, o temporales, es decir, de plazos. Y los sustanciales, como ejemplo, podemos encontrar a los contenidos pétreos, que ahora los vamos a ver. ¿Se acuerdan que la clase pasada algo hablamos de contenidos pétreos? Bueno, ahora los vamos a ver. Entonces, ¿cómo funcionan estas limitaciones que puede encontrar el poder constituyente si se trata de un poder constituyente originario o si se trata de un poder constituyente de reforma? Entonces, cuando estamos ante un poder constituyente fundacional, el primero, el de 1853, en nuestro caso, no tuvo ninguna limitación normativa para obrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso del poder constituyente fundacional, las únicas limitaciones que puede tener son limitaciones metajurídicas. ¿Cuáles son estas limitaciones? Las que recién hablábamos, ¿sí? La cultura, las costumbres, la historia del pueblo, las relaciones sociales, ¿sí? Un conjunto de valores determinados por esa sociedad. Entonces, la limitación, acá dice, la ilimitación es positiva. ¿Por qué? Porque no va a tener límites normativos, porque no hay una norma preexistente, pero esta limitación no va a ser, esta ilimitación, perdón, no va a ser sociológica, porque límites sociológicos tienen un montón, ¿sí? Y políticos, si se quiere. Estos son los límites al... Uy, perdón. ¿Dónde está? Ya vuelvo, ¿eh? Acá. Estos son los límites, entonces, como les decía... Ah, bueno, era lo mismo. Ya lo dije. Está bien. Esos son los límites entonces al poder constituyente fundacional. Ahora vamos a ver cuáles son los límites al poder constituyente de reforma. Entonces, el poder constituyente de reforma, a diferencia del poder constituyente fundacional, va a tener limitaciones tanto jurídicas como metajurídicas. Metajurídicas porque los límites sociológicos, culturales, históricos, siempre van a determinar o van a condicionar el obrar del constituyente. ¿Sí? Eso siempre van a haber. Y limitaciones... Ay, otra vez apreté el mouse. Perdón, a ver si puedo volver.
Y limitaciones jurídicas, en este caso, la principal previsión va a estar estipulada constitucionalmente, es decir, nuestra Constitución Nacional, en el caso de nuestra Constitución Nacional, tiene una norma específica, que es el artículo 30, que determina cuál es el procedimiento que debe seguirse para poder llevar adelante una reforma constitucional. ¿Sí? Dentro de esta normativa se van a establecer requisitos procedimentales y requisitos también pueden ser de temporales. ¿Sí? Estos requisitos procedimentales, que como decíamos pueden ser formales y temporales, los formales hacen referencia al proceso que se debe seguir, ¿sí? Y los temporales es cuando se refieren a un plazo, por ejemplo, cuando existe prohibición de reformar la Constitución en un plazo determinado. Esto ocurría en 1853, cuando se sancionó nuestra Constitución Nacional, en el artículo 30 de nuestra Constitución decía que por el plazo de 10 años, esa Constitución no podía ser reformada. ¿Y por qué contenía esta norma temporal? Porque en realidad costó mucho. ¿Se acuerdan que nosotros, tenemos el Cabildo Abierto de 1810? Yo creo que tengo un videito que después les voy a subir al aula para que lo vean. De todo el procedimiento de nuestro poder constituyente fundacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Cabildo Abierto de 1810, recién en el 16 obtenemos la independencia, pero en el camino hasta 1853 no se lograba llegar a un consenso, ¿sí? Para poder sancionar nuestra Constitución. Hubo dos intentos fallidos, tenemos la Asamblea del año 13 en el medio, y tenemos dos intentos fallidos de Constitución, que es la del 19 y la del 26, pero no lograron cumplir el cometido, ¿sí? Se disolvieron o fueron derogadas con muy poco tiempo de entrada a su vigencia, o sea, no tenían el consenso necesario para perdurar en el tiempo. Por eso cuando se costó tanto en ponerse de acuerdo, ¿se acuerdan que principalmente la mayor discusión de esos tiempos era entre unitarios y federales? Cuando se logró dictar, incluso con Buenos Aires afuera, la Constitución de 1853, se estipuló en el artículo 30 que por el plazo de 10 años no podía reformarse. ¿Y qué pasó? Se reformó en el 1860. Sí, si sacan las cuentas, del 53 al 60, ¿cuántos hay? 7, no se podía. No se podía. Por eso Banossi, el ejemplo de la reforma del 60, lo da como un caso de poder constituyente revolucionario. ¿Por qué? Porque se llevó adelante en violación al propio artículo 30, que establecía un límite temporal. Obvio que cuando se llevó adelante la reforma del 60, el límite temporal fue derogado del artículo 30. Fue una de las modificaciones que hizo la reforma del 60. Vidar Campos y... no me sale. González Calderón, otro de los autores, tratan de justificar este poder constituyente, en lugar de llamarlo poder constituyente revolucionario, como lo llamaba Banossi a la reforma del 60. Ellos dicen que se trató, algunos dicen que se trató de un poder constituyente continuado, que comenzó en el 1853 y se cierra en el 60 con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación. Otros dicen que es un poder constituyente abierto, eso lo dice Villar Campos, es un poder constituyente abierto que comenzó en el 53 y se cierra en el 60, todos tratando de, digamos, si se quiere, justificar la violación a este límite que tenía nuestra Constitución en el texto original. ¿Hasta acá estamos?
¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a seguir entonces con los sustanciales. Los límites sustanciales ya no se refieren a la forma, sino que se van a referir al contenido de nuestra constitución. El principal ejemplo de un límite sustancial al poder constituyente de reforma lo encontramos en los famosos contenidos pétreos. Ahí vamos a otra diapositiva. Guárdenme. Lo ven bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, ¿voy muy rápido o van bien? Venís bien, profesor. Vamos bien, por lo menos. Vamos bien. Espectacular. Bueno, vemos esto y ya con esto terminamos. ¿Se acuerdan más o menos lo que vimos la clase pasada? Dijimos que contenidos pétreos eran aquellos contenidos que no se pueden, que no se pueden modificar a través de una reforma constitucional. Son contenidos, son artículos, son derechos que existen constitucionalmente que no se pueden reformar. Bien. Entonces, ¿cuál es la postura de Jiménez? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que Vidar Campos, ahora vamos a ver la postura también de Vidar Campos, pero yo les había comentado que Vidar Campos dice que implícitamente surgen de nuestra Constitución que la existencia de estos contenidos pétreos. Y ahora vamos a ver cuáles son los contenidos pétreos para Vidar Campos. Y Jiménez dice que en realidad, si leemos nuestro artículo 30... Si yo voy al artículo 30, que habla de la reforma constitucional, se los voy a leer textual, dice que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Eso dice la primera oración de este artículo. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Entonces Jiménez lo que sostiene es que, atento, partiendo del artículo 30, ¿sí?, que no, que establece que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes, esto significaría que no existen contenidos pétreos, porque él entiende que estos contenidos no pueden surgir de una de implicitudes. ¿Sí? Y cuando hablamos de implicitudes, es decir, que no están expresamente escritos en la Constitución. ¿Sí? Entonces, la postura de Jiménez dice, el sistema constitucional, atento a su carácter de abierto y democrático, esto es lo que yo les decía, que él hace énfasis en el carácter democrático del sistema constitucional, no habilita implicitudes de las que deriven que alguna estipulación de su texto no puede ser reformada. Resulta técnicamente poco propicio y jurídicamente lesivo de la modalidad y carácter democrático del sistema regular en las constituciones cláusulas o contenidos pétreos expresos. Acá ya está haciendo referencia a los contenidos pétreos expresos. O sea, si bien él dice que no se habilita por nuestro carácter de sistema democrático derivar de implicitudes, perdón, que existan contenidos pétreos, tampoco está a favor de que en un sistema constitucional democrático se regulen contenidos pétreos, porque justamente esto sería lesivo para la movilidad y el carácter democrático del sistema. Dice el sistema constitucional argentino, atento a la formulación del artículo 30 de la Constitución Nacional y su concordancia, no regula expresamente contenidos pétreos. Tampoco los tolera implícitamente, dada la formulación de los artículos 33 y 43 de la Constitución Federal, ni impide la reforma total de la Constitución por la vía dispuesta en el mencionado artículo 30. Entonces, ¿cuál es la postura de Vidar Campos al respecto? Vidar Campos es el
principal constitucionalista, ¿sí?, que ha sido cultor de la tesis de la existencia de contenidos pétreos en el sistema constitucional argentino. ¿Sí? Igualmente, Jiménez hace la aclaración en el libro, que no obstante ello, ¿sí?, se debe rescatar la vocación democrática de Germán Vidar Campos, al propugnar tal postura, ya que su intento es el de preservar las características esenciales del sistema. ¿Sí? Acuérdense que yo les había hecho referencia, ahora vamos a ver cuáles son los contenidos que él dice que son contenidos pétreos, que yo les había hecho referencia de que él lo hacía teniendo en mira la importancia de las instituciones que se protegen a través de esos contenidos que él indica como pétreos. Sostiene Vidar Campos en el punto desde una posición, y acá está, una posición, la posición de Vidar Campos era una posición jus naturalista y teísta, ¿sí? Cuando hablamos de los jus naturalistas estamos haciendo referencia a que el jus naturalista entiende de que el derecho o los derechos humanos provienen del derecho natural, ¿sí?, preexistente a todo derecho positivo, y que el derecho positivo lo único que hace es consagrarlos, pero que el derecho existe. Entonces, también se entiende esta postura de Vidar Campos de hacer referencia de que podrían existir o que se podría derivar, que son contenidos pétreos, a partir de estas implicitudes. ¿Sí? Dice que si bien la Constitución no incluye en su texto cláusulas pétreas explícitas establecidas, afirma que algunos de sus contenidos adquieren implícitamente tal carácter por constituir... Uy, se me pasó. Por constituir ingredientes, dice, existenciales que identifican un modo existencial del ser. ¿Sí? Entonces, los contenidos pétreos para Vidar Campos serían la democracia, el federalismo, la confesionalidad del Estado, porque dijimos que desde un punto de vista y un naturalista teísta, ¿sí?, la reforma y la forma republicana de gobierno. Respecto de ello, Vidar Campos acepta la posibilidad de reforma de tales convenios, aunque no la supresión. Es decir, por ejemplo, en el caso de la confesionalidad del Estado, si fuéramos un Estado confesional, ¿sí?, él aceptaría que nos convirtamos en un Estado secular, como somos, pero no pasar a ser un Estado laico. ¿Sí? Porque ya pasar a ser un Estado laico sería la supresión de la confesionalidad del Estado. Aún así, asume el jurista argentino que al estar tales contenidos condicionados por la estructura social subyacente de nuestra comunidad, si ella cambia, el carácter pétreo indicado desaparecería también. Porque, uy, perdón, me dieron ganas de estornudar. Ahí está. ¿Por qué? Porque justamente esta es una de las críticas que se le hace, ¿sí? ¿Cuáles son los reparos o las críticas que se le hacen a esta postura? Aguarden, ¿eh? Me agarraron ganas de estornudar. Es horrible. Me agarró como alergia. Ahí estamos. Volvemos a la clase, después de la interrupción. ¿Alguna duda, ya que interrumpimos? Ahora vamos a ver cuáles son las críticas básicas que se le hace a la postura de Germán Vidar Campos. Algunas ya las vimos con la postura de Jiménez. ¿Seguimos? Bien. Bueno, dice, ¿cuáles son los reparos? Respecto al contenido pétreo implícito,
el sistema genera a partir de su existencia focos de incertidumbre respecto de quiénes son los que van a determinar estos contenidos y cuáles son los contenidos. Yo siempre cuando estábamos en clases presenciales, yo lo que les hacía a los chicos cuando arrancábamos con la clase de contenidos pétreos, sin que ellos tal vez hayan leído acerca de los mismos, de cuáles son los contenidos pétreos que define Villar Campos como tales, les preguntaban a ver cuáles estimaban que podían ser contenidos pétreos. Y muchos no se ponían de acuerdo, incluso para algunos era el derecho a la vida, para otros el artículo que habla de igualdad, para otros los derechos sociales, o sea, para otros el artículo 43, el amparo, o sea, todos variaban de acuerdo al contenido pétreo, de acuerdo a la interpretación que cada uno le da. Por eso que el contenido pétreo surja de implicitudes, ¿sí? Genera esto, de quién va a ser, quién es el que interpreta y determina cuáles son de tal importancia para que sean convertidos contenidos pétreos. Respecto de los contenidos pétreos expresos, la crítica que se le hace dice, es que tales formulaciones conspiran contra el cambio pacífico y democrático del sistema constitucional, ya que si desechamos la vía democrática del cambio, solo le queda a los propugnadores del mismo el intento autocrático, esto es la vía revolucionaria del proceso reformador. La democracia es el único sistema, esto es una frase que está textual en el libro, ¿sí?, de Jiménez, dice Jiménez, la democracia es el único sistema que permite salir democráticamente de él. Por ello los espacios del sistema constitucional deben cuidarse día a día a partir de su continua rehabilitación, transformación homogénea y participativa. Bien, y con esto terminamos la clase ¿cómo es que se dice? De contenidos pétreos, el tema de contenidos pétreos. ¿Alguna duda? Resumiendo, para Villar Campos es el artículo 1 y 2 los que tienen contenidos pétreos, ¿está bien? Exactamente. ¿Sí? El sistema federal, el sistema democrático de gobierno, el republicano y la confesionalidad del Estado. ¿Sí? Pero esa es una interpretación que él hace. Porque la Constitución nada dice. Y la crítica podría ser a futuro, digamos, que no tiene una visión a futuro de eso. Claro, bueno, sí, es una de las críticas. Porque si a futuro la sociedad necesita. Él igual, Villar Campos, viste que dice que en realidad los contenidos pétreos son estos, porque surgen implícitamente la importancia de la protección del sistema, pero que si generaciones futuras o si la sociedad cambia, también pueden cambiar los contenidos. O sea, es raro. Sí, deja abierta una puerta ahí para. Deja abierta la puerta porque la tiene que dejar. Claro. Pero si las generaciones futuras o la sociedad cambia, se pueden cambiar esos contenidos pétreos, ¿qué tienen de pétreos? Básicamente sería lo mismo, porque si la sociedad se pone de acuerdo en reformar toda la Constitución y hay consenso para ello, ¿sí? Bárbaro. Bueno, hasta acá estamos. La clase que viene nos queda ver el procedimiento de reforma. Y después, si yo no estoy mal con la fecha, nos quedaría una clase de repaso. Porque, terminar de ver si el lunes que viene no terminamos de ver el procedimiento de reforma, lo terminamos de ver el 27. Porque ustedes el examen lo tienen el 30. Salvo que el 20
no, o sea, que el 20 terminemos bien con los temas y el 27 me digan preferimos estudiar y no queremos, no, no queremos tener la clase para no perder tiempo. Eso después lo vemos cómo va en el 20. ¿Te parece? Dale. Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda con relación a estos temas? No. ¿No? Doctora, no. Disculpe, le hago una consulta. De esto, lo más importante,